Cadena 3, la televisión más abierta que nunca. Los preparativos en el Auditorio Nacional para recibir al nuevo jefe de gobierno y su gabinete comenzaron desde muy temprano. Desde que amaneció este miércoles ingresaban al Auditorio Nacional los encargados de la luz, el sonido, logística y escenografía para el mensaje del jefe de gobierno del Distrito Federal Miguel Ángel Mancera. A las 11 de la mañana el interior del recinto ya estaba a un 80% de su capacidad. A las 12 del día con 15 minutos salió a escena la cantante Susana Zabaleta. Inclusive se dio tiempo para hacer algunos chistes. Si supieran todo lo que tienen que oír, ya me estarían despidiendo. Además, luego no nos va a alcanzar a la comida y esas cosas que nos invita o no los invitaron a ustedes. ¡Ay, qué pena! A la 1 de la tarde con 20 minutos fueron proyectadas en las pantallas gigantes algunas imágenes de Miguel Ángel Mancera como procurador del Distrito Federal, testimonios de su trayectoria y actividades de su campaña proselitista. De pronto, el sonido local anunció la presentación uno a uno del gabinete local. Finalmente, el flamante jefe de gobierno capitalino entró y se dirigió al estrado central. Al discurso asistieron, entre otros personajes, como los senadores Mario Delgado y Ernesto Cordero, el exgobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, empresarios como Carlos Slim, presidente de Grupo Carso, Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa, don Olegario Vázquez Raña y el licenciado Olegario Vázquez Aldir, presidente y director general de Grupo Empresarial Ángeles, respectivamente, Ernesto Rivera, director general de Grupo Imagen Multimedia, además de Anthony Wayne, embajador de Estados Unidos, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Edgar Elías Azar. A la 1 de la tarde con 55 minutos, la gente desalojaba ya el Auditorio Nacional. Cadena 3 Noticias. Atalo Mata. Otón. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como @cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.